cuenta, pero como ven, aquí es de noche, son como las 11 de la noche y mira aquí atrás donde estamos. No sé si vean ahí, pero este es el parqueo del restaurante Red Lobster. Resulta que hoy es domingo y esta semana que pasó fue la semana de Thanksgiving y no trabajé esta semana, no trabajé para nadie, trabajé el lunes, estaba un poco mal a la carga y decidí mejor quedarme en la casa, pero a veces cuando uno no quiere trabajar, el trabajo lo encuentra uno. Vaya, agradecido con Dios, un millón, no saben. Me llamaron que el cooler de este restaurante que ven aquí atrás se jodió, o sea, la nevera donde ellos guardan el producto refrigerado. Se les jodió la nevera y se les estaba echando a perder ya el producto que ellos tenían. Se les estaba empezando a descongelar. Entonces lo que vine a hacer fue que vine y les dejé aquí mi trailer. Se lo dejé el miércoles como a las 4 de la tarde. Lo usaron todo el miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy domingo me hablaron que ya terminaron con él. Solo ya ahora aquí vine y lo recogí. Y mañana voy a estar cargando nuevamente allá arriba en Tennessee, donde siempre cargo la leche esa. Voy a ir a cargarla mañana, pero esta vez voy a salir con mi hermano y mi papá. Los tres vamos a estar saliendo para la Florida ya el lunes, una semanita nueva. Y nos estamos viendo ahora.
como ven, ya estamos aquí en la casa ya. Ya gracias a Dios. Fuimos y recogimos el trailer. Ya fuimos a recoger el trailer ya, estamos aquí ya. Y nada, solamente quería hacer este videito rápido, porque ya hace mucho tiempo que no lo hago uno. Y quería hacerle un update, que es lo que está pasando conmigo. Ya mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente en la carretera. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Si no se han suscrito todavía, por favor, considérenlo. Y también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo, si quieren escribirme, me escriban por Instagram. Es la forma más fácil de conseguirme. Y nada, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.